Hemos venido a mi campo de pruebas habitual para volver a volar el DJI Avata. Pero no lo voy a volar yo, voy a hacer algo que ningún youtuber ha hecho hasta día de hoy, algo que no sé si todo el mundo se atrevería a hacerlo, pero yo lo voy a hacer. Voy a dejarle el DJI Avata a mi mujer. Pasa, pasa por aquí, ven. Mira, saluda a la gente. Hola. Ella es mi mujer, Vero. Oye, una pregunta. ¿Tú has volado alguna vez un dron? No, nunca. 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 De ninguna forma, ni un dron estabilizado. No, nunca. O sea, va nunca. A ser tu primera vez con el dron. Sí. Bien, pues vas a empezar hoy con un dron que se llama dron FPV. Vale. FPV significa First Person View. O sea, que vas a verlo todo a través de unas gafas. Vale. ¿Vale? Es decir, tú vas a estar como metida en lo que es el vuelo. Ajá. ¿A videojuegos has jugado alguna vez? Sí, sí. Vale, claro. Pues te tienes que imaginar que lo que vas a hacer hoy es como si estuvieras jugando un videojuego, que tú estás dentro de un videojuego y tienes que disfrutarlo, ¿vale? Vale. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es... Pero tú me vas a enseñar todo bien, ¿no? Sí, claro. Vale. Además, tengo que decir una cosa, que para que ella pueda pilotar un dron como este o cualquier dron, siempre tiene que hacerlo bajo la supervisión de un piloto profesional de drones, que en este caso voy a ser yo, porque sin titulación una persona no podría volar estos drones, a no ser que haya un piloto profesional certificado supervisando el vuelo, ¿no? Que va a ser este caso. Bien, pues te vas a tener que quitar las gafas que llevas puestas, ¿vale? Vale. Yo este dron lo voy a poner ya para despegar. Vamos, te voy a enseñar un poco cómo funcionan las gafas, ajá, ¿vale? Para que tú te las ajustes ahora. Voy a dejar este por aquí. Vale. A ver. Las gafas llevan una batería, sí, ¿vale? Que la batería te la tienes que meter en el bolsillo. Te voy a quitar esto. Vamos a subir las antenas. Vale. Ahora ajustamos lo que es la cinta de la gafa. Vamos a encenderla. Uh-huh. Un toque y otro. Y esto va al bolsillo. Vale. ¿Vale? En este de aquí. Se puede en este, ¿no? Porque es un poco... Sí, si te llega, sí. Sí. Y esto a los ojos, hasta que vas a empezar a ver una pantallita que se están encendiendo. Tú me dices lo que ves, ¿vale? Vale, pero se me cae esto, ¿eh? Vale, pues vamos a ajustarlo. Sí, es normal que veas un poco doble, incluso te sientas... Ah, sí, esto es como si fuese un mareo, ¿no? Como... Vale, pues ahora, para quitarse... ¿Ves doble o ves...? No, lo veo bien. Vale, perfecto. Lo veo bien. Bueno, vale. Entonces, yo voy a mover un poco el dron para que veas las sensaciones de movimiento, ¿vale? Vale. Tú vas a tener sensaciones que vas a moverte así. Qué fuerte, ¿no? ¿Vale? Vale. Venga. Y vale. Espérate, que primero, ahora, vamos a ajustar las gafas, lo primero que vamos a hacer. Vale. Vas a ver que aquí, abajo, quita las manos de aquí, se te caen, no se te caen, ¿no? No, pero no, es como que pesa mucho, ¿no? Hombre, son unas gafas que pesan, sí, pero no se te caen, ¿no? No. ¿Estás cómoda? Sí. No estás cómoda, ¿te la aprieto más? Yo creo que sí, un poco, ¿eh? Pues eso es lo que quiero que me digas. Para no tener la sensación como que se cae. ¿Así? ¿No está muy apretado? Vale, no, es que se me baja un poco, yo creo. Póntelo vale. Tú bien. No, ya está, vale. Vale, ahora. Vale. Mira, cógete este dedito y vas a ver que aquí hay una ruedecita y aquí ¿sí? otra. Esa ruedecita tú puedes ir. Puedes hacer dos cosas. Primero, moverlo para un lado para otro para ponértelo en tus ojos hasta que veas bien. Vale. Y ahora va girando la rueda que tienes en la mano hasta que veas las letras claras. Vale, lo que pone abajo lo regulo con la rueda, ¿no? Sí. Con una y otra hasta que lo veas claro. Más o menos lo veo bien. ¿Ves las letras? ¿Ves lo que te pones? Comprueba que el área circundante es segura y presiona dos veces el botón bloqueo para arrancar los hélices. Sí, tranquila, que eso es porque estamos conectados ya. Vale, yo voy a hacer una cosa y es que me voy a conectar para monitorizar tu vuelo desde mi móvil, ¿vale? Vale. Entonces voy a poner un cable. Levántatela si te sientes más a gusto. No, sí, bien. Yo me voy a poner esto. Te voy a poner otro cable aquí. Que lo que voy a hacer es monitorizar. Estoy viendo la hormiga, qué fuerte, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que la cámara del DJI Avata tiene mucha resolución. Mucha resolución. Yo lo único que he hecho ahora es conectar un cable porque yo voy a ver todo lo que tú veas en las gafas, ¿vale? Uh-huh. Entonces tú vas a ver si lo tengo bien... Sí, todo lo voy a estar viendo yo. Vale, yo ya tengo la visión que tú tienes y así te voy explicando lo que hay en cada pantalla, ¿vale? Vale. Vas a ver que abajo a la izquierda hay una N. Sí. Eso significa que estamos volando en modo normal, de momento lo vamos a dejar así. Vale. La H es la altura que vas a coger con el dron, ahora está en cero. La distancia, el dron está a 1.3 metros tuyo ahora mismo. Vale. A la derecha la batería que le queda al dron y la batería que le queda a la gafa. Vale, de momento lo tenemos bien. Ahora, levántate la gafa ya un momentito, que ya lo tenemos todo preparado. Perfecto. No vas a hablar de dron FPV con el... mando tradicional que solemos volar nosotros los FPV, vale, sino que lo vas a volar con un telecomando que ha sacado DJI
que ellos dicen que cualquier persona que nunca ha volado drones sería capaz de pilotar un dron con ese control. Entonces, vamos a comprobar ahora si eso es cierto o no, vale, es cierto, ¿no? Venga. Es el Motion Controller, uh-huh, y es esto de aquí. Eso es lo que yo cojo, ¿no? Esto lo vas a coger con la mano, que vale, no sé por qué, no sé por qué, pero en el gremio del dron le llaman a esto el Satisfyer. No entiendo muy bien el porqué. Bueno, te explico los botones, ¿vale? Vale. Con este botón de aquí, uh-huh, vas a acelerar. ¿Has jugado alguna vez al Scalestri? Sí, sí, sí. El Scalestri tú acelerabas así, ¿vale? Vale. Izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Vale? Vale. Ahora tranquila que te lo vas a tener ahora en la mano. Pero se mueve muy fácil entonces, sí, ¿no? Tengo que tener cuidado. Tú vas a ver que hay un punto ahora en la gafa, en el centro, que lo vamos a ver ahora en cuanto despegues. Vale. Este botón es cuando te dé pánico, lo aprietas y el dron se va a parar solo. Ah, vale. ¿Vale? Perfecto. Este de aquí vas a subir y bajar la cámara si la necesitas, yo de momento no lo haría. Y poco más, porque para cambio de modo vas a... Vale, ¿y cuál es la posición que tienes agarrando esto? O sea, tú lo agarras... Porque es, mano derecha. Porque si giro, o sea, se gira entonces muy rápido, ¿no? Eso lo muy vas fácilmente. A ver ahora. Vale. Cógelo como para coger el gatillo. Ahora, vamos a despegar el dron, ¿vale? Vale. Sin ponernos las gafas todavía, para que tú lo veas, el dron está ahí. Vale. Si le das dos veces al botón rojo, vamos a armar motores. ¿Aquí? Dos veces. Una y dos. Vale. Y ahora deja pulsado el rojo. No, tendrías que dejarlo pulsado. Venga, vamos a despegar, vale, otra vez. Dos veces. Ahora, déjalo pulsado y cuando el dron vaya para arriba ya lo sueltas. Suéltalo, suéltalo. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿ves el punto círculo rojo que se te ha puesto en el centro? Sí. Esa es la dirección que va a coger el dron, a donde va a ir el dron. Vale. Vale, acelera un poquito. Vale, y ahora tú vas moviéndote, da una vueltecita hacia la izquierda, por ejemplo. Vas viendo que el punto central se va para... Vale, y vas manejando. Ajá. ¿Ves que se te ha puesto una H ahí por la pantalla? Sí. Esa H significa donde estamos nosotros, para que nunca te desorientes, ¿vale? Vale, vale. Entonces, si quieres, mira, bájalo un poquito, vuela más pegadita al suelo, que vas a verlo más, más bonito, más cómodo, para que veas la sensación de vuelo. ¿Tienes apretado al máximo el acelerador? No. Apriétalo al máximo. Eso es, para que veas la sensación de vuelo. ¿Ve viniendo hacia nosotros? Tengo que girar entonces. Sí, giras hacia la izquierda hasta la H. Busca la H. Muy bien, vas girando, vas girando, vas girando. Eso es. Vale, so, ya después lo irás haciendo más suavecito. Vale, sigue viniendo, sigue viniendo. Ahora, si tú quisieras elevar el dron hacia arriba, ¿cómo lo harías? Subiendo así, ¿no? Sube, 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 sube arriba. Vamos por arriba de los árboles. Vamos por arriba de los árboles. Por los olivos, vete por los olivos. Derecha para ver el campo de olivo encima. Eso es. Más derecha, más derecha, más derecha, más derecha. Eso, ahí tenemos el campo de olivo. Y ya sigue dando otra vueltecita. ¿Cuáles son tus sensaciones? Ay, no sé, mola mucho. Mola, ¿no? ¿Te está gustando? Sí, sí, sí. O sea, de momento lo estás controlando, ¿no? Sí. Creo que sí, yo ¿no? creo que sí. Vale, ahora mientras estás volando, tú disfruta tu vuelo, que ya te veo bien, o sea, no estoy preocupado. Luego, si quieres, te vas para el suelo, vas haciendo lo que tú quieras. Mientras haces tu vuelo, yo te voy a hacer una serie de preguntitas, ¿vale? Vale. ¿Qué sabes de drones? Lo que te oigo a ti en los vídeos. ¿Cuál es tu dron favorito? El DJ... No, el Avatar, es el... El Avatar, el que estás hablando ahora, ¿no? Sí, ese. Vale. ¿Quién es tu youtuber favorito? Tú. ¿Cómo se llama mi canal? Mundo Audiovisual. ¿Y qué hay que decirle a la gente? Que se suscriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Sí, hombre, pues para ayudar. Para ayudar, para que nos claro, ayuden con este proyecto y siga adelante, ¿vale? Porque sabes que más del 70% de las personas que ven el vídeo no se suscriben. Que solo ve los vídeos, ¿no? Solo ve los vídeos. ¿Y sabes qué pasa? Que esto es gratis, que no le pido dinero ni le pido nada a cambio. Claro. Y además que nos tienen que dejar, ¿qué? Un like, ¿no? Un like, por supuesto. ¿Y los comentarios qué pasa? Que, pues que comenten a ver, ¿no? qué tal lo has hecho, ¿no? Claro, que pongan algo. Eso es. ¿Para dónde voy? Nos estamos por aquí. La H, ¿no? la tienes ahí, ¿vale? Si quieres, yo, como disfruto más los vuelos, vuelos pegaditos al suelo, porque se ve la sensación de claro, vuelo. Pero es que me da miedo no saber no, cuándo mira, voy a tú, tocar el tú no suelo. Te preocupes que vas a tener... Tienes unos sensores, verás, acércate al suelo despacito, ya verás. Ve, mira, abajo te dice, tienes 5 metros hasta el suelo, ve, te lo va diciendo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, sí. Cuando se te ponga en rojo, tú ya levantas. Ve, ahora está en naranja, tú podrías seguir perfectamente. 2 metros bajo el suelo, levanta un poquito ya y ya estás 1 metro bajo el suelo, ¿ves? Levanta, 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 que estás al suelo. ¡Ay, perdón! Bueno, Vero, pues ¿sabes una Dime. Cosa? No estamos Dime. En el modo más rápido. ¿Te ponemos el modo más rápido o qué? Venga, vale, dale. ¿Sí? Venga, ¿y qué tengo que hacer? ¿Pero subo en altura? Tú ahora mismo te paras. Párate, que lo voy a poner yo. ¿Y no se cae? No, no se va a caer. Vale.
¿qué hago? ¿Cómo se cambia? Ahora estás en modo sport. Modo sport, vale, ¿qué hago? ¿Acelero? Acelera, va a ir más rápido, ¿vale? Acelera sin miedo. Lo tengo a tope, ¿eh? Muy bien. Bájate un poquito hacia el suelo. Estás a 20 metros de altura, es bastante, mucho para este dron, pero bueno, tú como te sientas cómoda. Ahora, si sueltas todo, suelta todo. Suelta todo, suelta todo. El dron se para, ¿ves? Ah, vale. El dron se para y se queda quieto. Eso te lo cuento por si ves que te vas a chocar o algo, no tengas miedo, que sueltas los mandos y el dron se para. Vale, pero ¿vale? No le doy al botón este gordete que me has enseñado. Y si quieres, ¿no?, probarlo, verás lo que hace. Aeronave frenado, ¿ves? Ah, vale. Ahora, y si le vuelvo a dar, continúa, ya, ¿no? Ya continúa. Vale. ¿Te atreves, por ejemplo, despacito a meterte entre los árboles, bajito? Sí. Pues bueno, pues vamos a poner modo normal entonces ahora, ¿no? Vale. Te lo cambio. Modo normal y ahora despacito. Uh-huh. Te vas a meter entre los árboles, esquivando los árboles, ¿vale? Muy despacito. Los de allí, ¿no? Por sí, por detrás nuestra. O sea, bájate un poquito. Y ahora despacito lo vas a meter entre los árboles. Más despacito. Vale. A la derecha, mira, a la derecha, vete a la derecha. O por ahí, venga, por ahí, ¿vale? Venga, vale, por ahí. Espera, que me estoy poniendo un poco nervioso. Lo estás haciendo muy bien, así. No quiero chocar. Mira, el punto va hasta un árbol, ¿no pones el punto en el árbol? Eso es, perfecto, ¿ves? Donde esté el punto es donde va a ir el dron. O sea, tú el dron, si el punto lo pones en un árbol, el dron va a ir al árbol, como ahora. ¡Ay! Eso es. El punto central, el círculo central lo tienes que mover a donde no haya árboles. Eso es, muy bien. ¿Ves? Ya vas entre los árboles. Muy bien, esto es muy divertido. Pasar entre los árboles es muy divertido. Ay, no pero, pasa nada. Y también la sensación de que me... Claro, un poco... porque es como si estuviera metida en el dron. Sí, sí. Cuidado, gira a la izquierda, gira a la izquierda para salir de ahí. Se gira así. El giro es así, ¿vale? De muñeca. Ah, vale, muñeca, claro. Cuidado que hay un árbol ahí, justo frente tuya. Gira un poquito a la derecha, un poquito, eso es. Y vas por ahí, intenta hacer un zigzag por ahí por esos árboles, a ver si eres capaz. Ahora a la izquierda. Más, muy bien. Uy, el árbol. No. Anda, que lo tienes más controlado que yo. Estoy sufriendo yo más que tú. Ay, no sé para dónde ir. Sigue. Nosotros estamos ahí mismo, ¿los ves? Sí. Si te sientes más cómoda yéndote al campo otra vez, o para arriba, con lo que tú quieras. ¿Te está gustando, eh? Sí, mola mucho, la verdad. Pues yo estoy contento de que, hombre, que las mujeres también se vayan metiendo en este mundo, porque no tiene por qué ser solo de hombres, ¿verdad? Claro que sí. Verá el árbol. Uy, muy bien, lo tenías ahí bien. Sí, es que estoy sufriendo yo más que tú. Es verdad que desde la gafa se ve mejor que como lo estoy viendo yo. Muy bien, todo el caminito. A mí también me encanta hacer eso. Mira que hay un cable ahí arriba, ¿lo ves? Sí, por eso parado. Muy bien, fantástico. Vas a pasar por debajo sin problema. Uh-huh. Y ahora mira, vete viniendo para acá porque vamos a perder señal si no. Cuidado que hay una valla ahí. Ay, cuidado. Vete para el H despacito. Cuidado que ahí tienes un cable arriba, ¿lo ves? Sí. Y sigue por ahí porque si nos alejamos tanto podemos perder señal, ¿vale? Vale. Eso es, por ahí. Uy, cuidado. Ay, perdón, la derecha, 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 derecha. Gira muñeca a la derecha. Eso es. Vale. ¿Eres capaz de meterte por ahí? No. Por ahí no, que hay muchas cosas, ¿no? ¿O qué hago? No, o vuelve para acá. Vete para arriba si quieres. Cuidado con ese árbol. Venga, sigue para allá. Muy bien. Ya vente para donde estamos nosotros si quieres. De la H, ¿no? Uh-huh. Y cuando quieras lo aterrizamos. Vale, pues cuando tú me digas. Vale, pues ponlo justo frente nuestro el dron. Para adelante. Y ahora gíralo para vernos a nosotros. Venga, y ahora, si tú señalas hacia abajo el puntero, sí. El dron va para abajo. Señala abajo del todo y acelera. ¿Sí? Y estamos bajando, ¿ves? Ay, sí, pero ¿qué hago? Pues mira, ahora si quieres, quítate las gafas. El mando, suéltalo todo. Ya quítate las gafas y mira el dron. Vale, ahora, deja pulsado el rojo. Deja el rojo pulsado.
y él solito va a aterrizar. ¿Ah, sí? ¿Y no déjalo, hago nada? Déjalo. Él sigue, con el dron pulsado, él va a aterrizar. Bueno, la zona que va a aterrizar es... Penosa, pero no pasa nada. Aterrizado. ¡Uy! Aterrizado. ¡Ay, pobrecito! Está manchado, ¿no? No pasa nada, es normal que se manche. Vale, pues si quieres nos quitamos esto. Vale. Bueno, pues cuéntanos qué te ha parecido. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado, mira cómo se ha llenado de polvo. Sí. Ahora, esto a mí me pasa todos los días, ahora por eso traigo yo siempre mi trapito. Uh-huh. Le damos un limpiadito a la cámara, porque ahora, cuando ya despidamos el vídeo, vas a ver cómo lo vuelo yo en modo acro, en modo manual, que esto corre que te caga. Bueno, te dejo que despidas el vídeo. Bueno, pues me ha encantado la experiencia. Repetiremos, ¿no? ¿Le recomiendas a todos los pilotos de dron que inviten a sus mujeres? Sí, por supuesto. ¿A volar dron? Claro que sí. Pues nada, chicos, lo dejamos ya. Ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Os damos los dos un abrazo. Así enorme, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.